Al principio es muy difícil. ¿Al principio de qué? Mira, al principio es muy difícil, correcto, pero si no lo haces, te desvías hacia otro lado. ¿Sabes? Si tú quieres ir a Madrid, tienes que coger una autopista, no puedes coger otra, porque la otra no te lleva a Madrid, la otra te lleva a Valencia. ¿Me explico? Ya, pero a lo mejor quieres llegar a Madrid yendo por Valencia. ¿Sabes? Esto sí, es que igual es una metáfora que no sirve, pero realmente hay cosas que te distraen de tu camino. ¿Me entiendes? No, por supuesto. Hay cosas que te distraen de tu camino. Y más en tu mundo. Porque vosotros estáis en un escaparate constante y en una generando una expectativa constante. Hoy, cuando ha salido ese señor y te ha pedido la vidalita, ¿no? Has estado muy elegante. Y yo entiendo perfectamente que tú no la hayas cantado, porque nadie te va a decir lo que vas a cantar, ¿no? Pero no por decir nadie me va a decir lo que voy a cantar, sino porque yo soy artista y necesito mi libertad y quiero hacer lo que yo me apetece hacer. Y el hombre a lo mejor se lleva una decepción, posiblemente se ha llevado una decepción. Yo a muchos les digo, no pidáis, joder, a mí me jode mucho que la gente pida en los conciertos, dejarle que hagan lo que... Acabas haciendo lo que quieres, pero también si sabes que la gente tiene una preferencia por algo, tienen ilusión de oír algo, pues si me llegan a pedir otra cosa que en ese momento cuadra, pues yo la hago, no tengo ningún problema, ¿no? Pero no era el caso, porque era como retroceder, ¿sabes? Claro. Es una construcción, ¿no? La vidalita está en la planta baja, no está en... Yo estaba en el octavo, que era donde yo estaba ya, ¿sabes? De palpitaciones, ¿no? Yo, al menos yo, construyo el repertorio y creo que tú lo decías ayer cuando hablábamos me estabas haciendo la entrevista para el diario. Te decía yo que es un viaje esto, que esto es un viaje, que tú construyes un repertorio, o no lo construyes, pero lo vas construyendo in situ. Pero lo vas construyendo, aunque sea en ese momento, lo vas construyendo según tu estado, según lo que te va pidiendo el cuerpo. A lo mejor tú tenías pensado cantar una soleada y la atmósfera te lleva a cantar por Seguirilla, ¿me entiendes? El rollo, el guitarrista te provoca otra cosa o lo que sea, ¿no? Que todo es... Nada es inamovible y todo, lo bonito es que todo pueda, que puede pasar todo, lo que sea, aunque tú hubieras pensado otra cosa. Pero lo que sí es verdad es que es un viaje que tú vas construyendo, es como si montases a la gente en un trenecito que se llama emoción, la tuya, no la que tú quieres provocar en los demás. No hay que querer provocar nada en los demás, creo yo. La emoción es la tuya y tú haces partícipes a la gente de esa emoción, ¿vale? Y es como un trenecito, esos que te van enseñando las ciudades o que te van, ¿sabes? Y tú sabes lo que quieres mostrar, que es importante para ti, aquello a ti te parece un monumento bellísimo y lo quieres mostrar y lo quieres compartir con la gente que está montada en tu trenecito, ¿no? Y vas viviendo ese momento y vas viviendo esa experiencia y la gente va montada contigo y tú tienes que... No puedes volver a... O sea, tu recorrido lo vas haciendo tú y lo vas decidiendo tú y un poco tiene que ver con el momento, con lo que estás sintiendo, con lo que te dejas llevar de muchas cosas, ¿no? Todo lo que pasa, por ejemplo, si alguien te pide al final del concierto la vidalita, pues yo he dicho y es así, es verdad, o sea, que me gusta mucho, que la vidalita es como un icono, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes? Y eso es muy bonito, es muy gratificante, ¿no? Es muy hermoso. Pero yo ya he cantado por Soleá, ya he cantado por Cantiñas, he cantado por Bulerías, que están como en las cotas más altas de la emoción, porque todo tiene emoción desde principio a final.
Pero sí de la... Como, de la tensión, de la vibración. De la tensión, ¿verdad? Efectivamente. Vibran muy alto, ¿no? Una cantiña, una bulería, ¿no? Lo otro es más íntimo una granaína, es más íntimo una petenera, es más íntimo. Y ahí sí tiene cabida la vidalita, ¿no? Pero cuando tú ya has hecho el recorrido, que te has ido a otra, has derivado en otro tipo de emoción y en otro tipo de vibración, es difícil volverse. Todo se puede, pero es ortopédico. Es ortopédico, ¿verdad? Y esto que hablamos antes, que me parece súper interesante, ¿no? Lo de que si tú quieres ir a... Que uno tiene que conducir su carrera como uno quiere, no ha de tener ninguna... Atadura. Sí. Pero es muy difícil eso. Y eso tú me decías, es muy difícil al principio. Al principio es donde... Y también puede ser incluso que al final, y en medio. Pero al principio es donde está... Donde tú, al principio es donde es más importante que tú te definas, yo creo. Porque finalmente la gente capta una cosa de ti. Por ejemplo, en los principios de todo. En los principios de las relaciones, en los principios de lo que sea, para mí los principios son lo más importante, porque es la primera, la primera impresión que alguien se lleva de ti, de tu cante, de tu persona, de lo que sea, ¿no? Y para mí es importante mostrar en ese primer momento quién tú eres, con la máxima fidelidad posible, ¿sabes? Entonces, por eso, por ejemplo, siempre cuando yo construyo un espectáculo, sea de lo que sea, de boleros, de mi historia de cantautora, de flamenco, de lo que sea, para mí es muy importante cómo empieza y cómo acaba, porque yo quiero que la gente en el principio de ese espectáculo, de ese concierto, de lo que sea, me conozca. O sea, es mi presente. Yo soy esta. Yo soy esta. Para mí es importante esto. A mí lo que realmente me parece interesante y lo que realmente me parece importante es esto, y esto es lo primero que pongo ahí. Es como enseñar mis cartas. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Es como enseñar mis cartas. Luego pueden pasar cosas que te digo, que dependen pues de muchas cosas, de ese momento, del guitarrista, de la energía que en ese momento se cree entre los dos, entre la gente. Pueden pasar muchas cosas, pero el principio de un espectáculo es tu carta, tú pones las cartitas encima de la mesa y dices yo soy una persona que amante de la austeridad, ¿no? de la sobriedad, y como soy un amante de la sobriedad no puedo empezar un concierto por cantiñas, ¿sabes? Porque esa no soy yo, eso es otra cosa, ¿no? Y el final, porque al final la última cosa que tú haces antes de que la gente se vaya a tu casa es importante, porque es el recuerdo más fresco, es la sensación más fresca. La última herida duele más. Efectivamente, ¿sabes? Y entonces es importante, y en la carrera de uno, el camino que uno decide porque sabe lo que le hace feliz y lo que no, pues yo lo he sabido desde el minuto cero. A lo mejor la gente lo va descubriendo, ¿no? A través de ese camino de la vida, pues van descubriendo lo que quieren, lo que no, lo que les gusta. Yo, pues por suerte o por desgracia, pues desde el minuto cero, desde el punto de partida, he sabido siempre lo que no quería, sobre todo. Sobre todo lo que no quería. Lo que quería, hay cosas que las he ido descubriendo en el camino, pero lo que no quería lo sé desde que empecé a caminar. Y lo que yo quería era... Lo que yo quería era trasladar esa experiencia íntima mía, que yo tenía cuando en la casa de mis tíos se escuchaba flamenco en aquel cassette, ¿no? Aquel que era como horizontal, se metía así, se cerraba la tapita. Tenía como rejitas marrones, ¿verdad? Todos hemos tenido en cada uno de esos. Yo en el fondo rindo tributo a eso cada vez que hago un concierto de flamenco, por ejemplo, yo rindo tributo a esa experiencia de emoción, de sobrecogimiento. Yo rindo tributo a eso. A mí me sobra todo lo superfluo, ¿sabes? Me sobra todo lo que es
paja, ¿no? Me sobra todo. Yo quiero ir directa al núcleo. Yo quiero ir yo directa al núcleo. Y que fuera pase lo que Dios quiera, ¿sabes? Eres una cirujana, vas exactamente donde está la raíz, el asunto. Y tienes, como tienes la suerte, y creo yo, porque en la vida hay que tener suerte. Y yo creo que Dios, o el que sea, o lo que sea, ¿no? Te ha dado un perfil quirúrgico que tiene que, no sé dónde empieza el cante, desde la fonación hasta ahí, de que es capaz de llegar exactamente con el escalpelo donde más duele. Eso lo tienes, ¿no? Y eso es evidente. Yo creo que lo tengo porque para mí es la razón. La razón, el motivo por el que yo estoy aquí, ahí encima. Creo que lo tengo por eso, porque es lo que me mueve a estar ahí. Por eso creo que lo tengo. O sea, si no tuviera eso, yo creo que no me haría tan feliz todo esto, no me compensaría, ¿sabes? Es una cuestión de emoción. Yo voy ahí a mover emociones, las mías. Y como muevo las mías, y como lo consigo, porque yo solo voy a buscar al pasado. Yo voy a buscar al pasado. Y voy a buscar esos momentos. En mi... ¿Tu pasado emocional? ¿A la cinta aquella, al aparatito sí, ese? Sí, yo voy a buscar eso. Yo voy a buscar lo que eso me hacía sentir. Voy a buscarlo en mi cante. Lo reproduzco con mi cante. Lo voy a buscar. Lo traigo hasta aquí, ¿sabes? Y supongo que ahí radica el secreto, ¿no? Que tú me decías. Porque tienes una gente muy... Pues yo creo que es una gente que sencillamente... También les gusta eso. Y una gente además transversal, porque te pueden escuchar cantando flamenco, cantando boleros, haciendo Al cantar de Manuel, por ejemplo, que eso me gustaría luego hablar un poquito de esa obra. Claro, pero y son los mismos. Porque todo eso son formas, pero el núcleo es el mismo en todo ello. El núcleo es el mismo, la esencia, las tripas. Son las mismas. Ya, son la formas, emoción. Pero claro. Muchas veces la forma define el fondo también, ¿eh? Yo creo que también en el arte la forma define el fondo. La forma muchas veces no solamente es la excusa para hacer algo, sino que esa forma también es la clave y la raíz. Y yo creo que en el fondo las mismas formas tienes cantando boleros que cantando flamenco. Estoy claro. Convencido de eso. Yo también, pero creo... Luego está sí. Todo lo que es la estructura musical de dos mundos, claro, que son distintos, que no, muy tienen, nada, que no tienen nada que ver, nada. O quizás sí, pero... No tienen nada que ver, por eso supongo que por eso hago las dos cosas. Si tuvieran algo que ver, no necesitaría claro. Más vías de expresión, así que, ¿entiendes? O sea, como no entiendo esto de aflamencar un bolero, ya, sí. O como no entiendo hacerte un... Pues tío, pues para eso, flamenco. Canta por Malagueñas, claro. Canta por Soledad, canta por Seguirilla, que eso es material noble y se corresponde con lo... Con... Las músicas son entes en sí mismos, son es algo que tiene un fondo y una forma, tiene una estética y un núcleo y tiene... Sin duda. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, por eso yo si tengo que cantar boleros, canto boleros y me meto ahí hasta las trancas y hasta la médula y me meto ahí y soy bolerista. Yo soy bolerista cuando canto boleros y yo soy flamenca cuando canto flamenco. Porque para mí lo más bonito es, cada música tiene su idiosincrasia, su forma, su fondo, su núcleo, su lenguaje, su manera de ser expresado, su historia, claro, su historia, claro, su claro, historia, que también su influye raíz, mucho, claro, efectivamente. Por supuesto, ¿no? Entonces, pues por eso yo ese poti poti, pues nunca lo poti poti, esa mezcla, esa barreja, como decimos los catalanes, ese sustrato, ¿no? Sí, ¿no? Pues para mí no tiene sentido. O sea, yo si canto flamenco me introduzco ahí. Y vivo eso y en ese momento me estoy viviendo eso y estoy metiéndome en esa manera de expresar, en ese... que luego hay una manera de expresar que es una manera de... Tu filtro y como tú destilas las cosas que, claro, las convierte en lo que tenga claro. que ser, lo que sea, que es tuyo, que sale de ti, ¿no? Pero...
si son boleros, son boleros. Y si yo me invento una película y porque he tenido una tristeza de amor y me pongo a componer, yo supongo que ahí sale, efectivamente, todos los lenguajes musicales de los que yo he bebido y de los que yo he comido. Sí, sí, ahí sale todo, ¿no? Pero si me pongo a... yo me sumerjo en las músicas, ¿no? Me sumerjo en el flamenco, me sumerjo en el bolero. Si está ahí en ciernes el tango, pues me sumerjo en el tango. Llevo muchos años escuchando tango. Y algún día diré, lo puedo expresar. Lo tengo dentro de mí, lo puedo destilar yo. Está dentro de mí, ha hecho pozo, Tengo las... Me habita. Exacto, me habita. Tengo las células atangadas, ¿no? Entonces, ahora sí, y pam, y lo compartiré. No os lo mostraré, no, eso no existe. Lo compartiré, que es diferente. Yo no muestro nada, yo lo que hago es compartir. O sea, es una vivencia mía íntima que yo la comparto. Y ya está. En eso consiste para mí subirme a un escenario y son cómplices toda esa gente que hay ahí, son cómplices de... ¿Y los notas cuando estás ahí? Sí, absolutamente, hombre, eso es un fluido de energía, es algo que se da, pero que se recibe, ¿no? Es como... ¿Y se nota en el flamenco igual que, por ejemplo, en los boleros? Se nota igual. Sí. ¿O es otro...? No. ¿Otra vibración? No. Al final es... Es lo mismo, es... ¿No? Es lo mismo, es un sentir, que es el mío, que yo voy ahí pues a compartir una cosa que es íntima. ¿Sabes qué sensación tengo cuando voy a un concierto tuyo y te escucho, no? Tengo la sensación, ya te voy conociendo poco a poco, porque creo que eres una persona como una cebolla, con muchas capas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Que eres una persona profundamente compleja, ¿no? Y la sensación que tengo, y la última vez que te vi haciendo los boleros, otras veces, ¿no? Es que lo tienes todo perfectamente controlado, milimétrico. O sea que no hay nada que se te escape en el escenario. ¿Crees? Claro. ¿Tienes esa enfermedad de perfeccionismo? Sí, la tengo. Tan acusada, cierto, ¿no? Cierto. Es que te dices, que coño, es que el sonido, por ejemplo, la preocupación que tenías con el sonido, siempre todo, tiene que resultar lo que tú estás compartiendo con la gente, que es lo máximo que tú puedes compartir. Totalmente. O sea, yo no me perdono... No me perdono un 8, yo siempre tengo que... O sea, si es un 8, es mal. ¿Y cómo se puede vivir con eso? Porque tiene que ser... No, se puede vivir, no pasa nada, porque... Está bien, yo no soy la perfección, soy humana. Pero a mí me gusta la perfección, ¿me entiendes? Me perdono, pero a mí me gusta la perfección. Yo quiero salir siempre de un concierto diciendo... Hoy he cantado bien. No... Oye, cantado de la hostia, no bien, no me sirve bien, está bien, pero yo quiero, yo no soy condescendiente ni me castigo, tampoco, o sea, bien, hay muchas, a veces hay circunstancias que hacen que ese concierto no sea la hostia, yo qué sé, cómo tú te sientes, cómo tú te encuentras, evidentemente. La silla, o sea, a veces una silla me ha jodido un concierto. Totalmente. Una silla, sí. o te juro por Dios, alguien en primera fila que no me mola, una energía que yo recibo que no, de alguien que no tiene la entrega o el interés que yo necesito ver en quien me está escuchando. Son chorradas, sí, pero, sí, sí, sí. Pero te juro que hay una, que a mí una chorrada me puede joder un concierto. Soy muy frágil, o sea, muy frágil. O algo de sonido, o algo de lo que sea, ¿no? O sea, sí, yo lo tengo, procuro tenerlo todo controlado. Pero primero, eso no siempre depende solo y únicamente de ti. Y segundo, que yo lo llevo controlado para poder descontrolar, ¿eh? O sea, quiero decir, yo llevo las cosas súper ensayadas, súper miradas, todo al milímetro, los matices posibles, todo lo que tal, porque eso es una manera de construir, por ejemplo, con mis músicos, con mi gente, eso es una manera de construir unos códigos en los que ellos están absolutamente pendientes de mí, de cualquier cambio, de cualquier cosa que yo un día haga de otra manera. Pero como están acostumbrados a descifrar mis respiraciones, el día que yo voy a otro lado,
se van ahí conmigo, ¿sabes? O sea, sí, casi sin darse cuenta. Claro. Porque, o sea, tienen esos códigos ya asumidos, ¿no? Efectivamente. O sea, que la, eso es lo más difícil, creo yo. La obsesión, ¿no?, por la, la obsesión por la perfección es imprescindible para poder. La obsesión por el control es imprescindible para poder controlar y que las cosas. Para poder descontrolar y que las cosas salgan bien. Es imprescindible, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Sí, sí. Es importante que la gente te conozca, que tú les hagas estar pendientes hasta el más mínimo detalle, hasta la cosa más sutil, ¿no? Porque de esa manera se acostumbran a las sutilezas, ¿no? Y tú te puedes ir para donde quieras. Y ahí tienes a tu gente que está contigo, ¿sabes? Hablar de sutileza, pero eres una tía dura. Yo creo que no. ¿Por qué soy una tía dura? ¿Tú crees que sí? Sí. Pero dura. Exigente. Sí. Exigente. Exigente sí soy. Muy, muy exigente, sí. ¿No? Y que puedes provocar incluso sensación de lejanía en ocasiones. Sí. Es, son sensaciones que yo puedo tener desde fuera, ¿no? Del escenario, viéndote, ¿no? Y tan lejos, tan cerca a la vez, ¿no? Tan seria. Hoy ha sonreído, ¿no? Hoy ha habido momentos, ¿no? Pero te veo muy, muy en tu papel de. Que te lo tomas muy en serio eso, y eso en ocasiones, como en el flamenco se banalizan tantas cosas, y muchas veces en el arte y en la música se banaliza tanto. Hay muchas ganas de... Tú tienes mucho respeto al público, y eso... Claro, yo no digo que la gente que funcione de otra manera no lo tenga, ¿no? Pero sin embargo... Yo veo que todo es muy banal. Yo no voy a buscar nada, yo no voy a buscar a nadie. Esa es la diferencia, claro. a lo mejor. Sí. Yo no voy a buscar a nadie, o sea, yo estoy ahí abierta de par en par y soy transparente, ¿no? Y espero, y doy, y ahí espero. O sea, yo no voy a buscar, no voy a buscar el aplauso, no voy a buscar o rematar una. Pero es que para qué. Para... Es que para qué. Si tú te quieres casar con una señora, tú lo que tienes es que demostrarle quién eres, a ver si te quiere. ¿No? Digo, yo lo sé, ¿sabes? Eso es construir una cosa a partir de una mentira, de alguien que tú no eres, ¿no? Al público no hay que avasallarlo, hay que dejarlo. Entiendo yo. No. Es como la seducción, es una conquista. O sea, en la seducción pues hay que ser cuidadoso y la otra persona no tiene que sentirse atosigada, tiene que ver quién tú eres y tienes que dar lo mejor de ti. ¿Entiendes? Lo que hay, no las mentiras, lo que hay, lo que tú tienes, lo bueno de ti, ahí lo tienes que poner al alcance, a la vista de todo el que está ahí, ¿no? ¿No? Eso es que es igual que, totalmente, que sí, cuando sí. Seduces, ¿no? Pues no puedes llamar a una tía cuatro veces si no te conté. O sea, ¿vale? Yo llamaba muchas cuatro veces hasta que pues una... Pues eso no se tiene que hacer, Pablo. Si tú me lo llegas a decir a mí, pues yo te digo, tío, no puedes. No, hombre, coño. Yo llamaba mucho, era muy pesado. Pero, tío. Eso no se hace, tío. Bueno, por la madre que te parió, que en algún momento te habrá dado su resultado, ¿eh? Alguna vez, una vez especialmente. Sí. Pero, ¿no? A Cantar de Manuel es el disco que más me pongo tuyo y el que más escucho. Lo celebro. Me parece que es una obra de arte de lo más grande de... No sé, hace poco tiempo además vi una selección, no sé si fue en El País o en dónde, que hacían los mejores discos de no sé cuánto. Y ahí estaba, y hacían un artículo muy bonito, no me acuerdo quién era, no sé si fue en El Mundo, en El Papel del Mundo fue, sí, ya me acuerdo, ¿no? Es un disco memorable por todo, ¿no? Por las letras del señor Alcántara, que son increíbles, que son algo... Son muy potentes. Son muy potentes. Son increíbles. Son muy potentes. Pero luego, ¿cómo consigues tú fusionarte con ellas? Darles un sentido, dar una continuidad a todo, en un disco que no sé qué clase de música es. No sé qué es. Ni yo. Me da exactamente... Ni nos importa, da lo mismo, ¿no? Pero sabes que los periodistas queremos meterlo todo en casillas, sí, y encajar, no sé lo que es, ¿no? Sí. Me parece una auténtica barbaridad. Es un disco que dentro de 30 años o 150 años, alguien dirá, hostia, ¿qué es eso?
¿Qué es ese? ¿Qué es eso? A mí me gusta, yo estoy feliz con ese disco, estoy orgullosa y estoy feliz. Y a mí, de todos mis discos, es el que más me gusta. También coincidimos. Sí, coincidimos. Es que me parece algo... Es el que más me gusta a mí también, es el que me resulta más emotivo, sí, sí, ciertamente. ¿Viste los poemas? ¿Los leíste los poemas y empezó a surgir la música? ¿O fue un proceso, me imagino que no fue un proceso fácil, que tuvo que ser... De mucha búsqueda, ¿no? De conseguirlo, porque me parece una obra tan redonda, tan conseguida, tan... Mira, lograda. Es increíble, ¿no? Yo sentí, hice las cosas como sentí que las tenía que hacer y como a mí me pedía el corazón. Y la guitarra la tuve en el estuche hasta 3 semanas antes de tener que presentar. O sea, a mí me dieron unos meses, fue un encargo, ¿no? José Luis Ortiz Nuevo. Uh-huh. Para la Bienal de Málaga, querían homenajear al poeta, al cántara, y entonces José Luis Ortiz Nuevo decidió que yo era la persona que tenía que... ¡Qué buen ojo tiene José Luis! Sí, la verdad es un tío súper inteligente y súper de puta madre. Admirable. Sí. El libro que tiene de Alegato contra la Pelucha... Ese es el mejor libro, ¿verdad?, de flamenco. Yo a veces que doy el curso este que te decía, flamenco para neófitos, tal... ¿Algún libro? Digo, mira... Yo solo os voy a recomendar un libro de flamenco que es Alegato contra la pureza del señor José Luis Ortiz Nuevo, que dice verdades como puños, que desmitifica todo esto, que le hace mucha falta quitarle ya la caspa y desmitificar. Y mira que tiene años el libro, ¿eh? ¿Vale? Pero sigue siendo actual, porque la verdad nunca pasa de moda. La verdad nunca pasa de moda, por eso sigue siendo actual. Él te encargó. Sí, Rebovino, me encargó la historia esta. Pero la idea original era convertir esos poemas en cantes flamencos. Soleá, por seguirilla, por bulerías, por lo que yo considerara oportuno, ¿no? Pero dentro de los códigos flamencos, del lenguaje flamenco, ¿no? Y lo primero que yo hice y lo único que iba a hacer en mucho tiempo, o sea, leer los poemas, ¿vale? Me mandaron toda la obra de Manuel. Yo iba a todas partes con mi carpetita, con los poemas, y me sentaba en la plaza de mi barrio a tomarme mis 2 cafés con los poemas. Y leía, y leía, y leía, y leía, y leía. Y me iba, no sé qué, a mi casa y leía, y leía, y leía, y leía, y leía. Y pasé de todo el tiempo que duró la elaboración de Alcántara Manuel, me pasé el 95% del tiempo leyendo los poemas de Manuel. Releyendo, resintiendo, reentendiendo, reponiéndome en su lugar, ¿sabes? Pero hubo un momento... Que los tenías que musicalizar en flamenco. Sí, todo ese tiempo no. Todo ese tiempo. Yo empecé a leer los poemas y hubo un momento que yo vi clarísimo que esos poemas no eran flamenco. Oh, yo no lo sentía como flamenco, ¿no? Ese lenguaje, esa atmósfera no cabía en una soleá, no cabía en una seguirilla, no cabía en una bolería, cabía en todo el universo musical mezclado, todo, en todo lo que podía musicalmente existir, ¿no? Y transmitirse, ¿sabes? Entonces, yo enseguida, cuando vi esto, hostias, me alarmé, dije, coño, que Ortiz Nuevo me llama, me dice que yo tengo que tal, que si me parecen bien los poemas, me parecieron espectaculares. Cuando cayeron en mis manos, me dijeron, bueno, dime si te gusta el poeta. Yo no lo conocía como columnista, pero no como poeta, como la mayor parte de la gente, ¿no? Dime si te gustan los poemas. Bueno, fíjate tú que el primer poema que cayó en mis manos, el primer poema que leí fue aquel que se llama Niño del 40, que acaba... ya no se estaba ya en guerra aquel verano, mi padre me llevaba de la mano, yo estudiaba segundo de jazmines, ¿vale? Y cuando leí eso digo, sí quiero, cuando leí eso dije, sí quiero, llamé a Ortiz Nuevo y le dije, eso es, independientemente de que yo haga esto o no, te agradezco infinito que me hayas descubierto a este pedazo de poeta, ¿no? Empecé a leer todos los poemas y empecé a hacer pues una preselección, ¿no? Un poco apartando los que todos me gustaban, pero los que no me decían algo realmente especial, ¿no? Pero sí que al cabo de muy poco tiempo yo vi que,
que esos poemas no querían ser flamenco. A mí esos poemas no me decían que quisieran ser flamenco. Y enseguida llamé, pues eso, a la Armada, a Ortiz Nuevo, y le digo, tío, yo mi cabeza están haciendo algo que no es flamenco. O sea, yo leo esto y en mi cabeza están haciendo algo que no es flamenco, tío, que no es ninguna soleá, que no es ninguna seguiría, que no es ninguna bulería, que no va por ahí la cosa. Y yo quiero que tú lo sepas, para ni yo seguir trabajando para ti, a lo mejor sigo trabajando yo por mi cuenta, pero no para esto, y para que tú, si quieres, puedas buscar a otra persona que lo haga, ¿no? Entonces me dijo, tía, tú eres la persona que tiene que hacer esto. A mí me da igual lo que salga de aquí. A mí me da igual. Yo estoy seguro de que de aquí va a salir algo bellísimo, tenga la forma que tenga y sea lo que sea, se llame flamenco o no se llame flamenco, ¿vale? Total, tiramos para adelante y estuve meses solamente leyendo los poemas. Eliminando, iban quedando menos, eliminando, iban quedando menos. Y aquellos poemas que quedaban, leyendo, a todas horas. Hasta 3 semanas antes de tener que estrenar este espectáculo. Pero yo estaba tranquila, porque sabía que el trabajo, me da cosa decirle trabajo, ¿no? Porque era tan placentero leer aquello que no, ese trabajo no tiene nada. Pero no quería sacar la guitarra del estuche. Lo que quería era que las músicas, que las melodías, que la atmósfera musical que tuviera cada poema naciera en mi cabeza. Yo tenerlo construido en mi cabeza antes de sacar la guitarra del estuche. Y eso hice, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, cuando... Y entonces 3 semanas antes yo ya tenía mis cómplices, ya tenía mi gente ahí con la cabeza, vamos a hacer esto y no sé lo que es, pero vamos a hacer esto. Yo todavía no sé lo que es, pero vamos a hacer esto. Y entonces, y un buen día saqué la guitarra del estuche y dije, ahora es el momento de crear, no, ya estaba creado, de vomitar, ¿sabes? De drenar, ¿no? Y cogí la guitarra y en una semana tenía todo construido. ¡Qué barbaridad! Tenía todo construido. Parece increíble. Sí, pero de alguna manera esto significa que las cosas fundamentalmente y sobre todo y ante todo tienen que ser verdad, tío. Tú tienes que tener las células impregnadas de eso. Si tú no tienes las células impregnadas de eso, nada pasa de ser un experimento, que es una palabra que aplicada a la música me parece un insulto, ¿sabes? Cuando la gente me dice, tú experimentas con no señor, yo no experimento con nada. O sea, cuando yo me meto en una película es porque previamente yo tengo mis células impregnadas de eso que yo voy a hacer. Si no, yo soy muy respetuosa y con la música no se experimenta. Yo no lo concibo, ¿vale? Entonces, las cosas tienen que... tus células tienen que estar impregnadas de una cosa para que esa cosa tenga una fuerza... Y, perdona, ¿y cómo te habitaban los poemas? ¿Tú los ibas leyendo y cómo te iba saliendo la música dentro? Yo veía paisajes, o sea, era como que los poemas habitaban una emoción concreta. ¿No? Y una emoción concreta se corresponde, para mí, se corresponde con una música, ¿no? Yo el niño del 40 que describía esos paisajes de Málaga, esas cosas tan malagueñas, esas... Yo me imagino al niño del 40 tendido en el césped, sintiendo cosas. Yo me imaginaba a Alcántara rememorando, recordando, trayendo al presente su pasado, ¿no? Y yo me imaginaba una música muy tranquila, muy relajada, como parecida a un blues, ¿no?
la cosa del blues, del porro, ¿no? Mm. De la del aquel globo que, ¿sabes? En el que entras, ¿no? Cuando tú escuchas ese tipo de música, ¿no? Cuando Carné de Identidad, que era la historia de terrorífica del niño que se ve metido en la guerra, todas esas cosas, todos esos sentimientos, si tú los lees y tú los lees y tú los lees, finalmente formas parte del alma de quien lo ha escrito, de manera milagrosa. Te impregnas del alma de quien ha escrito eso. No solo te impregnas del poema, te impregnas del alma de quien ha escrito eso y de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Eso es un poema bien escrito. Hombre, claro. Claro, ¿no? Eso es un poema bien escrito, es un poema que transgrede la forma, el ¿no? Que te olvidas de la forma, que te vas adentro. Eso me pasa con los sonetos del Amor Oscuro de Federico García Lorca, claro. Y con, claro, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Eso no lo he leído. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al Otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Yo eso lo leía cuando en el instituto, en el Sagasta, en el instituto de aquí con una profesora, y yo quería ser San Juan de la Cruz para describir eso. Claro, ¿no? Tío. Claro. Por eso te preguntaba, a mí no, claro, me surgía música, a mí no, simplemente se me quedaban ahí y ejercía un efecto que la memoria reivindicaba que quería, apréndetelos y los iba, ¿sabes? Y no te costaba nada. Claro. Cuando trasciende esa poesía lo que supone el ritmo, lo que supone la métrica, supone todo, cuando la supera, entramos en una dimensión absolutamente, que yo creo que es la pura poesía, la purísima poesía. Hablabas totalmente en la entrevista de que las letras tienen que también tener una fonética, que hay un valor, el ritmo. Claro. El ritmo que tienen las palabras también. Claro, ¿no? Claro. Que te hacen sentirlas de otra manera, ¿no? En fin, que no sé lo que estoy diciendo ya. Sí, sí sabes, y tanto que sabes lo que estás diciendo. Joder, que sí sabes lo que está, claro que sabes lo que estás diciendo. Es algo diciendo. Que... Claro que sabes lo que estás diciendo. Que es algo tremendo, que es algo... Está, sí, sí, totalmente. ¿No? Esa malagueña de Chacón, del convento Las Campanas. Bueno, eso es la hostia. Si preguntan por quién doblan del convento Las Campanas. Yo lo siento, no hay ninguna letra que pueda... Sí, superar. Sí, sí. Que pueda superar eso. Ya no hablo ya no hablo del mensaje, es que hablo de la fonética, es que hablo de cómo eso suena en la boca de alguien que está cantando una malagueña de Chacón. Eso tiene un valor. Sí, sí, sin duda. Eso tiene un valor. Un valor absolutamente radical. Eso tiene un valor. ¿No? Y además es una poesía escrita por quien no es poeta. Lo que es muchos de las grandes letras del flamenco, hay imágenes. La soledad de la ciencia que me conmueve de tal manera, ¿no? Eso es. Es espectacular. Eso es una cosa. Claro. La que has cantado hoy del cristal y el sol. Claro. Eso es de una sutileza poética. Totalmente. Que es poesía culta, quieran decirlo o no. O no. Claro, es que tiene mucha fuerza. Uf. Es que tiene mucha fuerza. Porque son capaces de trasladar, claro, una imagen para crear un sentimiento, ¿no? Claro. Es pues algo enorme. Vamos a brindar. Te voy a dar un beso muy grande. Por lo más hermoso del mundo, que es el arte y la... Y estar. Y estar. Y estar. Y sentir. Y la madre que nos pide. Eso. Qué placer conversar contigo de todo.